Sí, ayer ya culminó la feria del Salto, una feria regional 2011, que inició el día 13 y culminó ayer el día 22, afortunadamente con un saldo blanco. Si ustedes vieron, o sea, fue una feria de diversión, de tradición, para todos los gustos y todas las edades, donde hubo muy, muy buenos eventos de calidad, de deportes, de cultura, de música, eventos, sí, de carreras, de rodeo. Muy, muy buena feria, la verdad. Maestro, ¿cómo vio usted la gente? ¿Cómo participó? La gente se entregó al máximo, la gente participó muy bien, todos los días estuvo llena la feria, la gente se divirtió bastante, hubo muy buenos comentarios de la gente. ¿Por qué? Porque fue una feria, como les dije desde un inicio, una feria familiar, donde no hubo bebidas alcohólicas. Ustedes se dieron cuenta que luchamos mucho para que no hubiera bebidas alcohólicas en la feria y la gente fue con toda su familia y se la pasó muy bien. Por último, maestro, ¿qué le deja a usted esta feria? Me deja a mí una gran satisfacción como coordinador general de esta feria. Le doy gracias al comité de esta feria, gente externa a la presidencia municipal, como la señorita Olivia, Jenny, ellas fueron externas, y a todos los directores y gente del municipio, muchas gracias por trabajar con un servidor y porque trabajamos en muy buen equipo.